Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y bueno, pues estamos arrancando el mes que se dice es dedicado al amor y a la amistad, pero más al amor, el mes de febrero. Y para ello, pues queremos llevarles a ustedes un tema relacionado, como dice Erich Fromm, con el arte de amar. Vean ustedes aquí el tema en pantalla. Errores que cometemos al amar. Y está con nosotros para desarrollarlo nuestra querida psicóloga Rosa María Valerio. Rosy, querida, bienvenida y feliz año. Feliz año, queridos amigos, a todos los que nos estén viendo, a los que están en producción, a ti, querido amigo. Un gran gusto el poder estar en este inicio del año con este tema que tiene que ver con el amor, porque todos somos enamorados del amor, ¿no? Queremos sí, amar, amamos. El ser humano es un ser que necesita el amor y que lo busca en todas las etapas de su vida. Entonces hoy vamos a hablar de los errores que cometemos, porque pues, como es un tema tan recurrente, pues cometemos errores. Sí. Oye, Rosy, pues el maestro Erich Fromm, que dicho sea de paso, vivió en Tepoztlán, decía que escribió que el amar es un arte, pero no porque sea un arte, no por eso está exento de errores, Rosy. Así es, porque básicamente le explicaba que es un arte porque habría que hacerlo, ¿no? No es algo que nos iba a llegar por osmosis. El amor es una construcción. No nos va a llegar así nada más porque sí. No, los papás nos quieren porque somos sus hijos, pero también con el tiempo eso se puede ir lastimando, ese amor, ¿no? Entonces, por lo regular tenemos que construir el amor y entonces eso es un arte, ¿no? Entonces, ¿quieres decir que cuando cometemos errores al amar, sufrimos más que lo que disfrutamos el amor? Fíjate que el ser humano es bien contradictorio, Abel, bien contradictorio, sí. Nosotros cometemos errores y sufrimos por ellos. Entonces, es mejor ser conscientes de la manera en la que estamos amando, ¿no? Porque tenemos personajes, o sea, en este momento yo les pediría a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos preguntemos cuál es mi personaje en el amor. Esto no quiere decir que lo actuemos, ¿eh? Solamente cómo soy yo en el amor, ¿sí? Y estamos hablando obviamente de la relación de pareja, que es el tema. ¿Cómo soy yo en el amor? ¿Sí? Pensemos en esa pareja que tenemos en este momento o la que tuvimos, ¿no? La última que tuvimos, tal vez en este momento ya no esté, pero estemos pasando por ese duelo. ¿Y cómo nos comportamos en el amor? ¿Cuántos aciertos tenemos? Porque seguramente tenemos aciertos, pero también cuántos errores cometemos. A ver, vamos a ver esta definición que tú nos traes sobre el amor y que dice así: sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. ¿Qué tal? Mira, a lo mejor es la primera que van a encontrar en Google, pero a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque tiene, al ser sencilla, me parece que tiene muchas razones. Fíjate, de vivo afecto, ¿cuánta gente, por ejemplo, ya no siente un vivo afecto por su pareja? ¿No? Ya está dudando de lo que siente por ella, ¿no? Entonces habría que preguntarse qué es lo que está sucediendo. Y abajo, fíjate lo que dice, que le desea todo lo bueno. Y hay que preguntarnos, ¿en el amor a veces les deseamos todo lo bueno a nuestra pareja? ¿O a veces no? ¿No? Somos seres humanos y a veces nos enojamos y de verdad que no deseamos nada bueno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando amamos, cuando estamos en ese proceso de enamorarnos, pues sí, básicamente deseamos todo lo bueno. Y entre lo bueno, pensamos que somos nosotros, ¿eh? Porque ante eso somos un poco ególatras. Yo soy lo bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Responsabilízate, ¿no? De ser mi pareja. Uh-huh. Y tú citas aquí a Aaron Peck
cuando dices que el amor es la voluntad para extenderse hacia otro y nutrir el crecimiento espiritual propio. Y también una extensión de fronteras del ego hacia alguien que nos gusta en nuestra vida e identidad. ¿Por qué, Rosy? Un poquito más elaborada esta definición. Porque el amor no es fácil. No nos vamos a enamorar. Tal vez enamorarnos sí nos podemos enamorar fácilmente, pero llegar al amor verdadero no va a ser fácil. Entonces, por eso también aquí ya nos complicamos un poco más. No es tener voluntad de extenderse hacia el otro, porque vamos a permitir que esa persona entre en nuestra vida, obviamente sin apropiarse de ella, pero que de cierta manera, pues sí tiene ciertos privilegios. Entonces, si no vamos a permitir eso, entonces realmente nunca vamos a llegar al amor verdadero. Pero que eso también nos haga crecer espiritualmente, emocionalmente, como persona física incluso, que nos haga ser mejores, ¿no? Porque si nos va a hacer estar peor, entonces no es amor. Pero fíjate lo que dice al final, es extender las fronteras del ego hacia alguien que nos gusta en nuestra vida e identidad. O sea, imagínate cuando tú presentas, ¿no? En tu caso, mira, es mi esposa. Ahí estás dándole ese lugar a esa persona que tú amas, que está en tu vida, pero que también forma parte de tu identidad al decir, es mi esposa, ¿no? No es que sea ni tu propiedad, ni mucho menos, sino es parte de mi vida, ¿no? Entonces, cuando estamos dispuestos a esto, comenzamos a amar de muy buena manera. Ahora, tú hablas aquí de tres ejes, cualidades claves en la relación de pareja, y nos dices que es intimidad, pasión, compromiso, pero entre muchas otras, Rosy. Así es. Mira, Esteban nos dice que en su teoría de la trilogía del amor, que estas cualidades son claves para la relación de pareja, para el amor en la relación de pareja, y que es intimidad, pasión y compromiso. La intimidad no solamente tiene que ver con la sexualidad, sino con yo saber qué te pasa a ti porque a mí me importa. Y tú puedes ser tan confidencial conmigo que lo que tú digas va a ser totalmente seguro. Yo no lo voy a utilizar para nada más. Entonces, podemos tener ahí ya una situación mucho más junta con la persona, sabiendo que estamos seguros con ella o con él. La pasión sí tiene que ver ahí sí un poquito más, ¿no? Con la cuestión de la química, me gustas, eso con el tiempo va cambiando y estamos de acuerdo quienes a lo mejor durante mucho tiempo hemos estado con una pareja, nos damos cuenta que no es lo mismo que al principio, pero sin embargo hay ese deseo de entregarse al otro. Pero también me da pasión llevar a cabo proyectos contigo, metas, comprarnos aquel carrito, aquella casa, o pagarles esa universidad a nuestros hijos, eso también es pasión. Y bueno, por último, el compromiso, ¿no? Uh-huh. El compromiso que es una decisión de querer estar juntos a pesar de los malos momentos, ¿no? Porque no todo es miel sobre hojuelas en una relación de pareja. De hecho, muchos momentos no lo son así. Sin embargo, yo decido estar contigo. No es mi necesidad, sino es mi decisión. Y eso es compromiso. Eso es compromiso, querer lo mejor y el bienestar para el otro. Entonces, bueno, si tenemos esto, ya estaríamos hablando del amor. Esto lo pongo como contexto porque si vamos a hablar de errores, vamos a entender que es un amor sano, ¿verdad? Para entonces, a partir de esto, entonces, a entender cuál es mi lugar en esta relación que estoy viviendo. Yo sí les diría en este momento. Fíjate, es una pregunta para todos, ¿sabes? Que incluso yo me la hago, ¿no? Estemos o no estemos emparejados ahorita, recordemos aquel primer momento en el que estuvimos con aquel hombre, aquella mujer, ¿no? Ya te vi, Abel, tu cara de enamorado, recordaste a tu esposo. Ahí inmediatamente, o sea, recordemos ese primer momento. ¿Cómo fue de lindo? ¿Sí? Ok, ahora, de acuerdo a nuestra historia, ¿volveríamos a tomar la decisión de conocer a esa persona?
La respuesta la sabe cada quien. Sí o no. Tal vez sí, pero he cometido estos errores. Tal vez no, y me he equivocado mucho, ¿no? Y quiero comenzar a aprender de mis errores, porque el error solamente es una posibilidad de crecer. ¿Qué quiere decir? Que aprendiendo de nuestros errores, vamos a poder ir como subiendo en esta escalera del amor, ¿sí? Entonces, así es que no los veamos como feos, sino como forma de aprendizaje para no volverlos a cometer, porque todos, absolutamente todos, hemos cometido errores, ¿sí? Todos, yo, tú, todos los que nos están viendo hemos cometido errores y hemos pasado por ese mal de amores también. Muy bien. Amigos de Cadena Sur, pues la psicóloga Rosa María Valerio nos está desarrollando este tema tan importante que tienen ustedes aquí en pantalla. Errores que cometemos al amar. Digo, a propósito de este mes de febrero. Vamos a hacer una pausa y ella nos va a hablar de 7 errores que ella considera que nosotros cometemos. Nos va a hacer un análisis de todo ello y vemos con qué nos identificamos. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. ¡Y listo! ¡No te quedes fuera! Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y el tema de esta noche, errores que cometemos al amar. Y la psicóloga Rosa María Valerio ya nos hizo un análisis de lo que es el amor, de lo que es el amor en pareja, de lo que es también las cualidades claves en las relaciones de pareja. Nos ha hablado de la intimidad, de la pasión y el compromiso. Pero ahora, Rosy, ¿nos quieres compartir contigo estos 7 errores que tú consideras se cometen al amar? Y el primero, importantísimo, no crear acuerdos. Así es. Ese es un error que cometemos mucho, ¿sabes por qué, Abel? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que la persona se vaya porque estamos enamorados. En un primer momento, en el enamoramiento, todo nos parece bien. Todo es permisible. Ay, mira, pero es que es tan lindo. No, y aunque todos los demás no lo vean así, ¿verdad? Pero no es que es tan lindo o es tan linda, ¿no? ¿Cómo voy a decirle que no me gusta esto, no? Y entonces comenzamos como que a justificar errores. Pero el poner a hacer acuerdos son límites. Digamos que yo les llamo el GPS del amor. Si no ponemos límites, nunca nos vamos a ubicar. No vas a saber exactamente lo que yo quiero y lo que tú quieres. Ahora, los acuerdos deben de estar totalmente, valga la redundancia, de acuerdo a ambos. Uh-huh. No podemos poner límites en los que no estemos de acuerdo. Por ejemplo, claro, el hecho, ¿no?, de yo quiero ser monógama, ¿no? No me interesa tener más relaciones más que esta. Y la otra persona dice que no le interesa. Digo, cuando son francos, ¿no? O son francas. Cuando no, pues entonces suceden otras cosas. Pero si hablamos de frente, entonces a mí me interesa esto y entonces te dice, no, pero yo no soy así. A mí me gusta tener otras relaciones, aunque tú seas
mi novia, o como le quieran llamar, ¿no? Y entonces, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, bueno, después no te puedes quejar. No estás de acuerdo, sí, desgraciadamente, pues no, no es compatible conmigo. Entonces, bueno, todos estos acuerdos hay que ponerlos. Entendamos que tal vez en un primer momento se nos dificulte. Pero si Eros no nos atrapa rápido, intentemos darnos cuenta de la realidad de nuestra pareja, que es cuáles son sus límites, y si no nos parecen, mejor antes de que nos atrape Eros, podemos echar reversa todavía. Ahí está. Ahora, en el amor, Rosy, pues tendemos a idealizar o a destacar o a percibir solamente las cosas positivas de nuestra pareja, lo cual está bien, pero tú nos claro. dices que creer que estamos con personas perfectas también es un error. Claro, es que idealizamos. En un inicio el enamoramiento, valga entender que el enamoramiento es un proceso psíquico muy importante para poder acercarnos al otro. Nosotros no nos vamos a acercar al otro si no se da ese proceso neuroquímico, ¿no? Donde la serotonina nos hace ver que andamos como en nubes, ay, no, hasta el carácter nos cambia. Y felices, y todo el mundo dice, estás enamorada, ¿verdad? Estás enamorado. Se te nota, así como esa cara que tú pusiste de enamorado, así no, te acaba de cambiar otra vez, ¿no? Entonces, eso nos hace el enamoramiento, y es un proceso bonito, pero no podemos vivirlo eternamente. Entonces, también por ahí, pues es un proceso en el que desgastamos mucha energía. E idealizamos a la persona con la que estamos. Solo un tiempo sería sano. Después de eso, la persona por sí sola nos va a hacer entender quién es en realidad, ¿sí? Entonces, no somos perfectos, la persona que tenemos a un lado no es perfecta y nunca pensemos que nuestra relación tiene que ser perfecta. Vamos trabajando para que cada día sea mejor, pero no, nunca va a ser perfecta. No hay relaciones perfectas. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque si no nos volvemos obsesivos, es que tienes que arreglar esto, tienes que arreglar lo otro, y tal vez lo hagan, pero no va a ser suficiente para la persona. Y ese es un error que cometemos bastante. Ahora bien, otro error es el hablar de nuestra historia amorosa, como tú dices, sin ser responsables. Así es, mira, a veces tenemos un poco de juegos medios perversos en la relación, ¿no? Y que nos importa de cómo se comportó con tal o cual persona, ¿no? Que también es parte de su historia amorosa. Y no somos ni los primeros y tal vez no seamos los últimos que estén en la vida amorosa de esa persona. Pero cuando comenzamos a preguntar, oye, ¿y qué hacías con esta persona? Oye, ¿y a dónde iban? Oye, y todo esto, que a veces lo hacemos y no lo vamos a aguantar. O sea, pregunta lo que estás preparado para soportar. Porque si no, entonces después, ah, sí, claro, ya me llevaste a este lugar porque con esa otra persona fuiste, ¿no? Hombre, mujer, lo que sea. Fuiste, ¿no? Y entonces ya no disfrutamos. O sea, hay que ser muy responsables con lo que contamos y con lo que preguntamos, ¿no? No vayamos a intoxicar nuestra relación, que es uno de los errores también que se cometen bastante, ya eso ya es muy como en la intimidad de la pareja, ¿no? Como que necesitamos esa dosis de adrenalina que muchas veces no está bien. Pues calladito, más bonito. Pues mira, si no le va a hacer bien a tu relación, o sea, la verdad es que es preferible no decir, esto no quiere decir que encubramos o que mintamos, ¿no? O sea, que si tenemos otra relación, pues ya se dieron cuenta y no es cierto, ¿eh? No es verdad, ¿no? Y pues tapamos realidades. No quiere decir eso, pero sí, en nuestra historia amorosa pasada, pues lo que sea necesario. Y si no nos parece necesario, pues es parte de nuestra intimidad, ¿no? No está mal no hablarlo, no decirlo, también respetamos a las demás personas que estuvieron en nuestra vida. Ahora bien, mencionas historias amorosas pasadas. También se comete el error de que muchas veces hay esta separación, hay esta ruptura con relaciones anteriores, no se procesa, no se trabaja en el duelo, y entonces queremos ya iniciar otra con la idea de lo que este adagio popular tan extendido nos decía, que un clavo saca otro clavo.
Así es, amigo. Fíjate que cuando me dicen los pacientes, cuando acaban de terminar una ruptura amorosa, y ese es el inicio de la terapia, ¿no? Me dicen, ¿cómo ve, psicóloga? ¿Le parece que en este momento sería bueno que yo ya tuviera otra relación? Y yo siempre pienso, y en algunas ocasiones sí les digo, pues que tu compañía no es suficiente, ¿no? O sea, a veces somos muy aburridos, entonces por ahí ya nos estamos dando cuenta por qué también se terminó la relación, ¿no? O sea, en realidad queremos suplir ese dolor que tenemos con la presencia de otra persona y no trabajamos en nuestro propio ser, en nuestras heridas, en nuestros errores, en lo que pasó con esa otra persona que se fue. Y no podemos, la ansiedad nos da duro y decimos, no, pues si me enamoro, que es lo que habíamos hablado hace rato, todo ese proceso químico, pues ya no me voy a sentir así. Y es real, sí, no te vas a sentir así. Pero el costo que va a llevar es que sigas tropezándote con la misma piedra y sigas cometiendo los mismos errores porque no analizaste lo que sucedió en esa ruptura amorosa que seguramente está siendo dolorosa. Entonces, totalmente recomendable cerrar ese ciclo antes de iniciar uno nuevo, ¿verdad? Yo les diría que sí, miren, por lo menos démonos unos 6 meses, porque si decimos, no, pero es que a mí no me importó, ya esto ya no me dolió. Bueno, ok, seguramente no amabas a la persona, por eso no te duele, ¿no? O de alguna manera estás evadiendo el dolor y entonces, bueno, ahí después se pagarán las consecuencias. Digo, esto solamente es una sugerencia, ¿no? No hacerlo, pero cada persona es responsable de sus actos. Ahora, ¿de qué hablas aquí, Rosy, cuando digo, hablas de proteccionismo, de sobreproteccionismo, de control, de qué, cuando nos dices que a veces queremos ser mamá o papá de nuestra pareja o bien de los hijos de nuestra pareja? Así es. Mira, ese también viene un poco por esta cuestión de amar demasiado. Este será otro tema que tocaremos en otro momento. ¿Amar demasiado sería bueno o no sería bueno? ¿No? Mientras lo hagamos bien, pero si lo hacemos mal, entonces no. Y cuando tenemos miedo o hemos aprendido a ser muy maternales o muy paternales, porque recordemos que el amor se forma a través de nuestra propia historia. Y entonces, ¿qué? Nos volvemos superprotectores de nuestra pareja. ¿Qué necesitas? ¿Te sientes mal? Mira, te voy por la medicina. ¿Qué se te antoja de comer? Yo te lo hago. O sea, casi nos comportamos como si fuéramos su mamá o su papá, ¿no? Y esto lo hacemos excesivamente. O sea, no quiere decir que no nos preocupemos por ellos. Pero cuando lo hacemos excesivamente, sí nos estamos comenzando a convertir en la mamá o el papá. Y le estamos quitando esa oportunidad de cuidarse a sí mismo o a sí misma. Y entonces esto es por algo que mal aprendimos, ¿no? De cómo se da el amor en pareja. No somos ni mamá ni papá, ni mucho menos las mamás o los papás de los hijos de él, porque nos queremos hacer así como imprescindibles, ¿no? Súper necesarios. Es que mira, yo, pues yo te doy mejor este consejo, que es mucho mejor que el que dio el papá de tus hijos. Y entonces como que nos comenzamos a querer meter mucho en esa relación, incluso hasta con los papás, ¿eh? Entonces, no, no es necesario. No es necesario meternos en lugares donde tal vez no somos llamados. No, hay que tener ese respeto. Sí preocuparnos por nuestra pareja cuando sea necesario, pero también darle ese espacio para que él aprenda o ella aprenda a cuidarse a sí mismo. Ahora bien, ¿por qué hablas de enamoramiento, pero tocas este tema de no ser honestos acerca de nuestros sentimientos? Es decir, ¿puede uno amar, pero al mismo tiempo no ser honesto? Lo hacemos demasiado, Abel. Lo hacemos demasiado. Mira, ejemplo. ¿Estás molesta? ¿Estás molesta con el marido, con el novio? Y te pregunta, ¿no? Pregunta tú, Abel, pregunta. Imagínate que estás, ves molesta a tu pareja, ¿no? ¿Qué le preguntas? ¿Te sientes bien? ¿Hay alguna situación que quieras comentar? No pasa nada, ¿no? Yo, súper bien, ¿eh? Súper bien, no, no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Y la mejor señal
de que sí está pasando algo, Rosa. Exactamente, y estamos escondiendo nuestros sentimientos, ¿sí? Uh-huh, estamos uh-huh. escondiéndolos porque a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Aprendí a tapar realidades, ¿no? Eso mismo pasaba, tal vez uh-huh. lo veíamos en nuestra infancia, ¿no? Cuando uh-huh. se enojaban los papás y le decíamos, mamá, ¿estás enojada? No estoy enojada. Y apúrate a hacer esto, ¿no? Y uh-huh. obviamente sí estaba enojada. Entonces aprendemos a no ser honestos, pero fíjate lo peor, con nosotros mismos, ¿no? Hay que hablarlo. Si amamos, hay que demostrarlo, ser honesto, te amo. A veces tenemos uh-huh. miedo, ¿no? De que si demuestro mucho amor, híjole, se va a aprovechar de que lo amo mucho, ¿no? Uh-huh. O tal vez no siento mucho amor por esta persona y no soy honesta, ¿no? No soy honesta y pierdo tiempo, ¿no? Pierdo tiempo básicamente. Entonces, uh-huh. intentemos ser honestos con nuestros sentimientos, iniciando por uno mismo. Uh-huh, uh-huh. Ok, y cerramos entonces este bloque de 7 errores que cometemos al enamorarnos con no hacernos responsables de nuestros actos. ¿Por qué, Rosy? Mira, aquí sí entramos como que a un lugar bien difícil, Abel. La idea es que cuando nosotros amamos, intentamos de verdad, y eso es algo que tenemos que hacer, no hacerle daño a nuestra pareja, ¿estás de acuerdo? ¿No? No le queremos, indirectamente le podemos hacer daño, pero no fue queriendo, ¿no? Porque si entonces lo hacemos así, pues no la queremos, no lo queremos, en realidad le estamos haciendo daño. Pero ¿qué pasa? Que aun cuando ya estamos hablando del tema, no te responsabilizas de lo que hiciste, ¿no? Lo que sea, de pronto una defraudación económica, de pronto el poco amor, el poco tiempo, la falta de comunicación, no me hago cargo. Es que no hablamos. Ay, pero es que no hay tiempo, ¿para qué? Aparte, ¿para qué hablamos y siempre peleamos? ¿No? Y no me hago cargo de que realmente no tengo mucho de qué hablar ya contigo, ¿no? Y tal vez lo podamos solucionar, pero mientras no aceptemos la responsabilidad de nuestros actos, definitivamente no vamos a poder hacer mucho por esa relación que tal vez todavía sea rescatable y que seguramente es importante para ti. Pues amigos de Cadena Sur, la psicóloga Rosa María Valerio está ahí en el Centro de Atención Psicológica Integral. Aquí les dejamos su número de contacto para que ustedes pues puedan alcanzarla a través de su WhatsApp y puedan solicitar ahí un diagnóstico de cómo anda la salud emocional. Ella tiene experiencia como profesionista de la psicología y pues actualmente sigue dando psicoterapia online. Rosy, querida, pues aquí en Cadena Sur todos te mandamos un abrazote, un saludo lleno de afecto, de admiración, de cariño, y muchas gracias por este tema que tú nos traes. Y nos gustaría despedirnos, Rosy, con esta reflexión que pones aquí en tu tarjeta de contacto de Sigmund Freud, que dice: un buen día, echando la vista atrás, se dará usted cuenta de que estos años de lucha han sido los más hermosos de su vida. Así es, vivamos este presente, vivamos este tiempo, que es lo que tenemos, y que nunca como en este momento de pandemia los hemos podido saborear. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su atención y ya saben, estamos a sus órdenes. Si quieren hacer preguntas, adelante. Mil gracias, Rosy. Gracias a ustedes. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.